Esta unidad, al integrar a múltiples profesionales, puede detectar otras patologías, como por ejemplo la hidrocefalía crónica del adulto, que en otros sitios quizá pues haya menos recursos para diagnosticarlo y esté un poco minimizado. ¿no? Aquí la implicación, por ejemplo, de neurocirugía es, es puntera y, y estamos detectando muchos más casos con su posible tratamiento, que además en este caso podría incluso revertir prácticamente todos los síntomas.